Esto que se ve aquí es una muy buena señal. Es tierra seca. Por aquí pasó un puerco. El puerco iba mojado, todo enlodado, y a su paso iba llenando todo esto, toda la naturaleza, hojas y ramas de lodo. Pues ya se secó, pero es buena señal. Tenemos un puerco que está llegando a este comedero. A este comedero ha estado viniendo un puerco. Y tiene muchos días que él viene, come y se va. 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 Y no se ha sentido molesto para nada. Tuve una situación médica, me operaron del apéndice. Y por estar en reposo y todo eso, no vine para nada. No pisé para nada el área. Y el maíz siempre estuvo cayendo todos los días. Así que el puerco está como que es su casa. Entra como Pedro por su casa. Entra y sale. Y su error pues es creer que siempre va a ser igual, pero no. Y ahora que ya me siento ya un poco más alivianado, que ya tengo fuerzas, he venido a darle la espera. Solamente se cerrojea una sola vez y es todo. Y ya lo que sigue es nada más estarle jalando. Cada jalón es un disparo. Así que traigo ventaja, pues al traer un arma semiautomática, tengo ventaja. No necesito bajármela del hombro ni hacer ningún movimiento más que solo jalarle. Jalarle el primer tiro, hay que asegurarlo. Y si por alguna razón no le pego bien el primero, pues va a ser fácil
en cuestión de segundos, soltar el segundo y el tercero y el cuarto y hasta que lo aseguremos. Y sí, si están pensando, ¿cómo una escopeta trae una mira? Bueno, es que esta escopeta trae un riel. Esta escopeta trae riel para poderle poner anillos para una mira. Y le he puesto la visión nocturna, el monocular de visión nocturna a la mira para ver si puedo grabar el disparo desde la mira. Que se mire así bonito la retícula y todo y el puerco. Pues como quiera, hoy estoy cómodo, estoy en una hamaca. Así que, pues por incómodo no voy a estar. Aquí vamos a estar a gusto, esperando a ver a qué hora se le antoja ese marrano llegar. Bueno, me voy a callar, ¿qué tal siendo por ahí cerca? Amigazos, este puerco me la hizo bien desesperada. Tenía hace rato, como unas 2 horas que lo miraba, lo miraba, lo miraba. Aquí estaba en la hamaca y estaba observando todo alrededor con el monocular termal. Este es un monocular termal, es de mano. Entonces, aquí en este botón se enciende y una vez encendido, si lo aprieta una vez, se duerme, se apaga la pantalla, pero está encendido. Y al momento que uno escucha un ruido, nomás le aprieta uno una vez y se enciende y ya está listo para estar, es al instante, para estar echando ojo. No emite ninguna luz, ningún rayo ni nada visible, es termal, detecta el calor de lo que sea, hasta de un ratón. No se vayan, quédense hasta el final y regálenme un like, regálenme un comentario y sobre todo regálenme una suscripción. Regálenme su suscripción. Eso me anima a mí mucho cada vez que miro que mi canal tiene un aumento de suscriptores, me anima mucho. Después de 2 horas otra vez volvió a aparecer el canijo Cuchi. Y lo estaba mirando. 1 hora me tuvo con el monocular en la mano. 1 hora se paseaba para allá, se paseaba para acá. Apenas se miraba el puntito y entre los árboles allá a lo lejos. Yo lo estaba cuidando, que no me quería dormir. Lo estaba cuidando que se acercara. Y no iba a dejar que se acercara hasta el comedero porque yo anduve caminando ahí. Entonces, por eso hice el disparo de aquel lado del comedero. Pero un árbol ahí me tapaba y no me dejaba ver. Entonces, cuando el puerco se hizo un poquito para la izquierda, lo alcancé a ver y cometí el error de no subirle de nivel a la visión nocturna. Entonces se mira un poquito, se miraba un poquito entre oscuro, pero yo alcancé a ver la cabeza del puerco y le apunté a la cabeza y le disparé. Las plantas todas dobladas,
Es el único lugar que tiene plantas dobladas. Así que por aquí. Sí, ahí están. Aquí están las marcas, las pisadas. Sí, ahí está el lodo fresco. Ahí está el lodo fresquecito. Bueno, pues vamos a seguir el camino. Vamos a seguir el camino. Ya nos la puse un poquito fácil. Aquí nomás es de seguir. Si no nos sale un cocodrilo aquí. Uy, ya me quedé atascado. Y no hay duda que por aquí fue por donde pasó. Y luego aquí le dio para acá. Aquí se ve bien clarito. Aquí le dio para acá. Y salió del agua. A ver si no se me... A ver si no me quedo atorado aquí. Okidoki. Ahí están las pisadas. Así que por aquí salió. Está todo lleno de lodo. Este palito. Aquí este también. Aquí está su cama. Tremendo agujerote. Miren. Tremendo agujero. Y miren, de este, de esa cama, miren cómo la tenía bien, la puso mero donde estaba oculta. Aquí tenía el caminito este. Y nada más, saliendo del monte, tenía otra cama, un echadero aquí de, con lodito y agua y todo ahí. Para echarse ahí, para estarse refrescando, pues. Miren nomás cómo tenía aquí este palo de tanto que se rasca. ¡Amigasus! No, no me amanecí buscando el puerco. Lo busqué y luego me fui para la casa y ahorita en la mañana regresé a darle otra buscada, nada más por no dejar. Con luz de día, pues, más, un poco más fácil así. Pues ahí está. Ahí está la comprobado si funciona o no funciona el cartucho de para escopeta, de estos cartuchos de que les llaman aquí en Estados Unidos, les llaman buckshot. Los venden para cacería mayor, para venado, para puerco. Los venden para animales grandes. Pero es increíble la fortaleza que tiene un puerco cuando es un puerco grande. Si es un puerco pequeño, con un balín o dos que le pegue, con eso queda. Pero cuando son puercos grandes, normalmente estos puercos yo los he pelado. Yo los he pelado y les he encontrado más de 2 pulgadas de gruesor de manteca, de grasa. Y dura. Entonces, si le dispara uno con algo que no sea adecuado, no pasa esa manteca absorbe el impacto
Y si es un puerco muy grande, el cráneo lo tienen duro. Entonces, aguantan. Tiene que ser el arma indicada. Pues bueno, eso me pasa por andar queriendo experimentar. Tengo mi 223, que ese nunca falla. Y tengo un 308, que obviamente, menos, ¿no? Pues es calibre mucho más grande. Y esta era una buena oportunidad para haberlo probado también, el 308. Pero quise calar la escopeta porque ya tenía días, que había estado intentando cazar un puerco con escopeta, con ese cartucho de backshot que le llaman aquí, que es el que tiene pues muchos pellets adentro. Y ya tengo algunos meses con esa incertidumbre de que qué tan efectivos serán para un puerco de buen tamaño. Y pues aprendí a la mala, puras fallas, San Lucas. Bueno, ni modo. El consuelo que me queda es que no lo tuve que arrastrar para afuera. Ahorita no puedo, ando un poco físicamente me operaron del apéndice, así que hace 3 semanas de eso. Puedo hacer todas mis actividades, nada más no puedo jalar algo o levantar algo que esté pesado. Y lo que yo tenía pensado era llamar a un amigo para que me ayudara a sacarlo, pues para que lo sacara él, pues. O pelarlo en el lugar donde cayera, hincarme y ahí destazarlo y en pedacitos llevarlo al carro. Pero en pedacitos de 5, 10 libras, 15 libras. Pero bueno, no se dio. Realmente no es pretexto. Realmente le voy a echar la culpa al cartucho. Porque la escopeta hizo su trabajo perfectamente. La visión nocturna hizo su trabajo perfectamente. Yo hice el tiro perfectamente. Se puede ver en la grabación. La retícula estaba justo como en esta parte del puerco. O sea que le tuvo que haber agarrado para su cabeza y le tuvo que haber agarrado para el pescuezo. Eran 27 perdigones. Tuvieron que haber pegado la mayoría porque el tiro fue a 25 yardas. Fue menos de 30 yardas, no pasó de 30 yardas, que vienen siendo 26, 27 metros más o menos. O si fueron 25 yardas, si son 25 yardas, pues entonces son como 23, 22 metros. El tiro estuvo perfectísimo, cerca, estuvo bien cerca, pero el puerco era grande y aguantó el golpe. Bueno, no cacen puercos con cartuchos backshot. Si son puercos muy grandes, no se arriesguen. No le van a hacer nada. No le van a hacer nada. No, a la parte que le apunté, no hay una parte mejor y para derribar un puerco que ahí. No hay una parte mejor que ahí. Pero no cayó. Así que no en vano, en las tierras públicas, aquí en esta parte de Texas, solamente permiten cazar puerco con slug, con el cartucho que trae un solo perdigón grandote. Con ese sí, me imagino que no hubiera corrido. Pero pues bueno, es legal y aquí en Texas se nos permite cazar con backshot, puercos y venados, si es propiedad privada. Y esta es una propiedad privada, entonces quise intentarlo. Y pues no funcionó. Ahí estamos, amigazos. Muchas gracias por mirar el video. No, normalmente no subo esta clase de videos, pero de vez en cuando me gusta hacerlo para que la gente también aprenda de las cosas que no se tienen que hacer, o para que la gente también, los nuevos que están empezando, o los escopeteros nuevos, porque hay gente que caza mucho con rifle y pues no hay ningún problema con un rifle. Ya si el puerco se va es porque uno no le pegó bien, pero el rifle, el fuego central, es un tremendo poder que puerco chico grande lo tumba. Y a mí me gusta de repente subir esta clase de videos para mostrar y para enseñar en cacerías reales lo que es la realidad de las cosas. Backshots, si el puerco está muy grande, no le va a hacer nada.
lo va a hacer llorar, lo va a hacer sangrar tal vez un poquito. Yo no, ni siquiera encontré ninguna gota de sangre. Lo va a hacer correr, lo va a hacer gritar, pero el animal le va a aguantar el golpe, bien aguantado. Amigazos, ahí estamos. Muchas gracias por mirar el video. Quiero mandar unos saludos muy, muy, muy cariñosamente, muy afectuosamente a dos niños que me dijeron que no se pierden mis videos. Me lo dijo el tío de ellos. Saludos al amigo paisa Efraín Gómez. Me estaba contando que sus sobrinos, que él a veces ni mira todavía mis videos cuando sus sobrinos ya le están contando. No, que mira, que tu amigo, que así, que acá, que... Y están chiquitos. Tienen creo que alrededor de 6 años, 7 años. Así que, saludos a Agustín Gómez. Saludos a Sebastián Gómez y a su papá, Abraham Gómez. Pues muchas gracias, niños, por mirar los videos. Esa es la importancia y es una de las razones por las que en mis videos no hay malas palabras y no hay cosas que puedan perjudicar a la mente de los pequeños. Porque se trata de cacería y punto, ¿verdad? De enseñar la cultura de la cacería y punto. Y tratar de no enseñar cosas que no van. Así que este canal es apto. Mis videos son aptos para chicos y grandes que les guste la cacería y que quieran disfrutar, entretenerse y aprender. Ahí estamos, amigazos. Saludos. Pues vamos a ver qué nos depara en la siguiente aventura. Hasta luego. Gracias por mirar el video. Y ahí estamos.